Headcanon, toma aporte N, advertencia. Los hechos relatados en este video son solo fantasía, creados con el único fin de entretener. Ahora sin más, comencemos. Si no, abre la puerta. Te lo suplico, abre la puerta. Impotencia, dolor, traición. Eran los sentimientos que TN Cocho estaba teniendo. Su hermana menor la había vendido, y aunque ella misma sabía que lo hacía por su bien, no podía quedarse ahí. Shinobu, si no me sueltas, Toma va a lastimar a Kanae. Exacto, vas a lastimarla porque es un demonio. Te tiene loca, te tiene poseída, no lo amas. Te vamos a curar. Hermana, es por tu bien. Kanae y yo te amamos. No te lastimes más las manos. Shinobu sabía que después de esto, tú ibas a detestarla, pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. No quería que la organización entera te odiara por haberte enamorado de un demonio, y no de cualquier demonio, de la mismísima Luna Superior 2. Pero es que nadie pareció entenderte. Touma, por otro lado, estaba emocionado. Había hablado con Musan de ti y de lo mucho que deseaba tenerte a su lado. Tanto había insistido que el jefe demoníaco le permitió mantener una relación contigo, así que ya nada ni nadie los iba a separar. Estaba entusiasmado, esperando tu llegada, pero la hora pactada había pasado, ya hace 30 minutos. Su mente le estaba jugando sucio, pensando que a lo mejor te habías arrepentido, cuando unos pasos lo pusieron alerta. No miró a su pequeña mariposa, más bien vio a la mayor de las Cocho. Si estás esperando a mi hermanita, ella no llegará. Está sumamente arrepentida de haberse metido con una escoria como tú. ¿No te han dicho que decir mentiras es malo? ¿Le quieres venir a contar una historia al que inventa los cuentos? Casi, casi te creo. Pero si las cosas fueran así, estarías con más pilares. Pero no, estás aquí porque estás celosa. Pero deberías entender que yo ya no te amo, Kanae. Tenías un mal presentimiento. La ansiedad se apoderó de ti. Viste el ventanal cerrado de tu recámara. No lo pensaste dos veces y te aventaste contra él, corriendo lo más rápido posible rumbo al bosque. Sentiste la presencia de tu hermana menor atrás de ti, pero poco te importó. Tenías que llegar. Douma no estaba haciendo mucho esfuerzo. Si bien tenía enfrente una pilar, esta no significaba un mayor reto. ¿Sabes? La verdad ya me cansé. Yo mismo iré por ella. Déjala ya. Ella no te ama ni te amará nunca. Sé que te cansarás de ella como lo hiciste de mí y no te dejaré que le rompas el corazón. De verdad, Kanae. Lo siento demasiado. Y aunque no me creas, fue lo mejor. Sé que estás saliendo con un pilar y yo comencé a sentir gracias a TN. Tal vez suene exagerado, pero de verdad me empecé a sentir más humano desde que la conocí. El ataque lo tomó por sorpresa y por instinto usó su abanico. Pero grave error. Había partido a su cuñada. Preso de la desesperación, comenzó a comerla. Tal vez si negaba haberla visto, tú le creerías. Pero llegaste, justo cuando él estaba comiendo. Te quedaste sin aliento, pero el desgarrador grito de Shinobu te trajo a la vida real. ¡Hermana mayor! ¡Hermana, no! ¡Tú no! El demonio se acercó a ti, intentando explicarte, pero no escuchabas nada. Era como si siguieras un poco desconectada. Lo empujaste con todas tus fuerzas. No me toques. No me toques, maldito demonio. No te atrevas a tocarme nunca más. Todos tenían razón. Mis hermanas tenían razón. Tú no me amas. Y no te quiero volver a ver en mi vida. Y si algún día nos volvemos a ver, te juro que va a ser por pura venganza. El sol estaba por salir. Por más que Douma quería quedarse, ya no podía. Dio un paso hacia atrás y desapareció. Desde ese día, las cosas cambiaron de una manera infernal. Shinobu cerró su corazón a ti. Te culpaba día y noche, pero jamás le dijo la razón de la muerte de Kanae a nadie, ni siquiera a Kanao. Tu vida en la finca se volvió un verdadero martirio. Las peleas entre tú y tu hermana eran el pan de cada día, más cuando te nombraron a ti, Pilar de la Flor. Tu respiración
es una derivación de la respiración del agua. Habías olvidado por completo ir a tus entrenamientos con Tomioka. Este chico era un hombre callado, pero muy hábil con la espada. Necesitabas seguir mejorando, más si querías encontrar a Douma y acabar con él, aunque eso te doliera en el alma. Y a Douma no le fue mejor. Musan le prohibió volver a verte, y eso le estaba matando. Se volvió despiadado y devoraba todo lo que se encontraba. Pero el tiempo no se detenía. Pasaron los días, las semanas, los meses. Tus riñas con Shinobu comenzaron a orillarte, a dormir en casa del Pilar del Agua, y a este no parecía desagradarle la idea. De hecho, le gustaba mucho tu compañía, así que comenzó a quererte de una manera que hasta a él le daba miedo. Acondicionó una recámara en su finca, solo para ti, para que tú tuvieras tu espacio. Buenos días, Tomioka-san. Le hice el desayuno. Y déjame decirte que está riquísimo. Gracias, Cocho. Él no paraba de mirarte. Podría hacerlo toda la vida y jamás le molestaría. Oye, ¿no crees que es tiempo de que vuelvas con Shinobu? Me preguntó por ti ayer. Yo la vi demasiado enfadada. Me sonreía, pero se veía enfadada. Tu hermana de verdad me da miedo. En su interior deseaba que te quedaras, que ya no te fueras de su lado. Pero él entendía que no era nada y que tal vez tú no sentías lo mismo que él. Tú ya no querías volver a tu casa. Tenías pánico de volver y seguir escuchando que la única culpable de la muerte de Kanae eras tú. Guillo, no, yo no... Yo no podría irme, es que yo... Recordaste la plática que habías tenido con el Pilar del Amor, donde te decía que el azabache claramente te quería. Tú también lo sabías, y aunque sonara feo, te ibas a aprovechar. Es que yo te amo, y no me quiero separar de ti. No me obligues a irme a mi casa, yo quiero estar contigo. Te amo demasiado. Acortaste la distancia y lo besaste. El hombre sintió la felicidad volver a su frío corazón. Te besó de vuelta, envolviéndote en sus brazos, pero ni uno solo de esos besos podrían compararse con los que te daba la luna 2. Ni sus ojos podrían compararse con el arco iris que poseía el rubio. Las lágrimas salieron sin avisar, lágrimas que el azabache creyó eran de felicidad. Tal vez no podías corresponderle del todo, pero comenzaste a hacer todo lo posible para que Guillo fuera feliz. Le preparaba las mejores comidas. Paseaban siempre que podían. Masajeaba sus hombros, sobaba sus pies y le recompensabas con acciones el amor que aún no sentías. Pero al final, aquel depresivo ganó tu corazón. Después de 2 años viviendo juntos, hasta por instantes se te había olvidado la venganza que tenías pendiente. Pero todo cambió después de una misión. Antes de siquiera entrar a la reunión con los demás pilares, Shinobu se dio el placer de decirte que Tomioka había defendido a una demonia. Tú lo tomaste por sorpresa. Pensaste que a lo mejor Shinobu solo quería herirte, pero era la verdad. Se te revolvieron las entrañas al escuchar que si aquella mujer devoraba a alguien, tu novio tendría que quitarse. Sí. Lloraste de rabia, de celos, te ardía el pecho y no podías asegurar por qué. Mira, cálmate, por favor. En primer lugar, tú no eras nadie en mi vida cuando yo decidí apoyarlos. Grave error. Esa contestación te hizo enfurecer aún más, provocando que lo bofetearas. ¿Sabes, Tene? Regresa a tu finca y cuando te calmes, hablamos. Otro error, uno tras otro. Tu lengua venenosa no se iba a quedar así de tranquila. Ah, no, Tomioka. Si no me das una solución, no va a haber un mañana para nosotros. Ok, perfecto. Que no lo haya entonces. Relájate y mañana hablamos.